We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Welcome to this main session of the Policy Network. Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a la sesión principal que tiene que ver con las actividades de la red de políticas del acceso significativo. Por desgracia, en Zoom no se escucha lo que está sucediendo en la sala. Silvia es mi comoderadora que va a conectarse con nosotros por internet. Parece que ahora ya todo funciona. Vamos a ver si todos los participantes que están en internet nos escuchan. Parece que sí. Así que perfecto. Bienvenidos a todos a la sesión principal dedicada a la actividad del Grupo Multilateral de la Red de Políticas de Acceso Significativo. Yo soy directora ejecutiva en en la alianza que se dedica a la conectividad en internet y seré la co-moderadora de este debate. Me alegra que tengamos tantos participantes presentes aquí en la sala y otros conectados en línea. ¿Cuál es el plan del día? Voy a hacer una pequeña introducción para explicar en qué consiste este acceso significativo a Internet. Esto en primer lugar. En segundo lugar, tendremos la presentación de dos especialistas. La señora Henriette Esterhuizen y la señora Marielsa Oliveira, que representa aquí a la UNESCO. Después hablaremos sobre las políticas de este acceso significativo a Internet y después, antes de finalizar, escucharemos otra intervención del señor Yuwang Zhu. Así que esta sesión tiene dos moderadoras. Espero que no haya problemas de conexión y que todos puedan participar de forma activa en nuestra sesión. Así que pensemos, ¿qué es este acceso real significativo a Internet? Este Meaningful Access. Antes de que pasemos a la sesión, quiero explicar que nuestra red de políticas a favor del acceso significativo fue creada para fomentar la inclusión digital de la gente de todo el mundo. Queríamos abordar este problema de brecha digital que se observa muchas veces, sobre todo en los denominados países del sur global. Este acceso significativo tiene tres elementos. Primero, tiene que ser asequible. Segundo, es importante garantizar una conectividad eficaz. Y hay también un tercer elemento, es decir, el entorno social que facilite este acceso real significativo a Internet. Sobre todo, tenemos que concentrarnos en este primer elemento, es decir, la asequibilidad del acceso. Es decir, todos, independientemente de cuánto dinero tengan, tienen que tener acceso a Internet. Para que esto sea posible, necesitamos una estructura que lo permita. Y en cuanto al entorno social, se trata aquí del potencial, de la lengua, de las capacidades, competencias, todos estos elementos que son necesarios para garantizar que todos puedan utilizar y beneficiarse de este acceso significativo a Internet.
Lo quiero explicar al principio de nuestra sesión, porque para nosotros este acceso significativo a Internet es una herramienta que permite que todos puedan aprovechar todos los contenidos y todas las posibilidades de Internet. Y con este objetivo fue creada la red de políticas de acceso significativo. Así que este es nuestro objetivo principal. Otro objetivo consiste en abordar los temas que a veces no entraban en los debates. Hoy queremos escuchar a varias personas especializadas en diferentes aspectos que tienen que ver con este acceso significativo. Hay que decir que ya hay muchos trabajos que se desarrollan, sobre todo bajo los auspicios del enviado especial de la ONU para los asuntos tecnológicos. La Unión Internacional de Telecomunicaciones también aborda muchas de estas cuestiones. Yo, y sé que muchos de vosotros también, cooperamos con esta organización. Tratamos los temas que tienen que ver con la asequibilidad de Internet. En cuanto a nuestra red de política de acceso significativo en esta organización, descubrimos o identificamos varios desafíos, varias debilidades que hay que resolver para garantizar este acceso significativo a Internet. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los miembros de nuestra red y a todos los socios y amigos que nos ayudan a realizar nuestros trabajos. También me gustaría apreciar los contributos de varias entidades y organizaciones que han participado en varios momentos de nuestra actividad. Muchas de estas organizaciones han presentado informes que nos han servido en nuestro trabajo y han abierto debates interesantes. Me gustaría aquí mencionar la organización ICANN, la UNESCO, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el enviado especial para los asuntos tecnológicos y también otras organizaciones que han contribuido de forma significativa a la realización de nuestros trabajos. Os animo a que busquen los resultados de sus trabajos, a que lean sus informes. Antes de continuar, me gustaría presentar a dos ponentes. La primera es Anriet Asterhuizen, que es la presidenta de MAC. Anriet, es un honor poder trabajar contigo. Nos conocemos desde hace muchos años y sé que tú haces todo para fomentar la inclusión digital en todo el mundo. Por favor, cuéntanos cuál es tu papel en MAC y qué es lo que hace la organización MAC en cuanto al apoyo a la red de políticas de acceso significativo. Te cedo la palabra. Recuerdo que nos encontramos en el 96 en Pretoria. No me acuerdo de la fecha concreta, pero creo que fue más o menos en aquel momento de la historia. Bien, el acceso significativo a Internet es un tema presente en los foros de gobernanza de Internet. Hay que decir que la cumbre de la sociedad de la información también fue convocada para fomentar esta inclusión digital. Todavía hay lugares en el mundo en que la gente no tiene acceso significativo a Internet, así que esto debería constituir nuestro punto de partida. Yo creo que todavía tenemos muchas cosas que hacer. Sin embargo, esta red de políticas de acceso significativo no solo tiene que identificar las necesidades, porque estas ya las conocemos bien. Tenemos que entregar el poder de la toma de decisiones a las comunidades locales. Tenemos que facilitar su conectividad. No podemos limitar demasiado
su libertad de actuación. Veo que tenemos muchos miembros que fomentan este tipo de soluciones en sus entornos locales. Así que ya sabemos perfectamente qué es lo que hay que hacer. En este momento, tenemos que pensar por qué las soluciones que ya hemos definido no se implementan. ¿Por qué no se llevan a la práctica? Debe haber algunos obstáculos. Así que tenemos que resolver esta cuestión práctica. Fijémonos en lo que pasa en Kenia, en Brasil. El órgano regulador de Brasil concede licencias para utilizar ciertas frecuencias. Vemos que también el órgano regulador de México, de Argentina, también introduce este tipo de soluciones. Así que vemos que hay innovación, algo sí está sucediendo. Sin embargo, creemos que la red de políticas de acceso significativo puede influir todavía más en todo este contexto. Por ejemplo, puede fomentar la comunicación con los usuarios, escuchar su voz para que nos cuenten qué más se puede hacer. Sobre todo, tenemos que respondernos a la siguiente pregunta. ¿Por qué estas soluciones no se llevan a la práctica? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Son problemas financieros o serán intereses? Se trata de algunos intereses, de algunos grupos que nos dificultan la realización de nuestros objetivos. Así que tenemos que centrarnos en la implementación y después en el seguimiento. Me alegra que esté con nosotros aquí la representante de la UNESCO, porque la UNESCO ha elaborado un conjunto de indicadores que nos ayudan a medir ciertas cosas. Gracias. Gracias por este comentario. Durante esta sesión vamos a hablar de qué manera la red de políticas de acceso legal va a actuar. Ya sabemos que tenemos que centrarnos en tres elementos principales. Los hemos considerado principales porque nos van a ayudar a cerrar estas brechas que todavía existen. Creo que todos estamos de acuerdo sobre qué es lo que hay que hacer. El problema es que falta un marco regulador común. Claro que puede haber diferencias entre diferentes países, pero necesitamos algunas reglas generales, algún marco regulador. Sé que muchos miembros de nuestra red se dedican a estas cuestiones, sobre todo me dirijo aquí a Marliesa, que representa la UNESCO. Tal y como he dicho, la UNESCO ha elaborado una serie de indicadores que nos ayudan a medir ciertas cosas y nos ayudan a responder ciertas preguntas que tienen que ver, por ejemplo, sobre la importancia de las lenguas en que se producen los contenidos. Y es una serie de indicadores que nos ayuda a medir ciertas cosas. Marliesa, nos alegra mucho tenerte aquí entre nosotros. Espero que tú y tus cooperadores nos contéis qué es lo que hace la UNESCO. Me refiero a estos indicadores. Gracias, Sonia. Gracias, Oriette. Me alegra poder estar aquí con vosotros entre este grupo excelente de panelistas y de especialistas en materia del acceso significativo. En este momento me gustaría referirme y explicarles qué es el marco ROM. He preparado unas cuantas diapositivas para ustedes y aquí están. Brevemente, ¿a qué se dedica la UNESCO? La UNESCO quiere garantizar el flujo de ideas mediante utilización de imágenes y de palabras. O sea, queremos que diferentes ideas, información fluya de forma ágil. La inclusión es un elemento muy importante, sobre todo en el contexto de este mercado global.
Desde el principio de la existencia de Internet sabemos que existen brechas digitales en diferentes partes del mundo. Y estas brechas digitales antes tenían un carácter estructural. O sea, tenía que ver con las infraestructuras. Antes nadie pensaba qué es lo que había que hacer para garantizar el acceso significativo a Internet. O sea, nadie pensaba antes qué hacer para que la gente tenga acceso a contenidos útiles con mucho valor. Así que al principio se trataba de las cuestiones relacionadas con las infraestructuras. Ahora también ya nos centramos en los beneficios de tener acceso a información valiosa. También prestamos mucha atención al acceso a la información, a la libertad de expresión. Todos estos elementos deberían estar presentes en Internet. Internet también debería, y el uso de Internet debería acercarnos a la realización de los objetivos de desarrollo sostenible. Asimismo, tenemos que pensar cómo podemos comparar datos, cómo medir varios elementos para ver qué es lo que sucede en Internet y cómo podemos recopilar datos sobre los cuales podremos construir políticas concretas. Ahora voy a referirme al marco Rome. Hubo muchas partes interesadas que elaboró este marco y tuvimos aquí tres fases. La primera fase fue la fase de investigación. Aquí realizamos una encuesta dirigida a un enorme grupo de usuarios de Internet y les preguntamos qué condiciones hay que cumplir para que se pueda utilizar Internet de forma valiosa. La segunda fase, analizamos los datos recopilados. Y en la tercera fase ya tuvimos programas piloto y también verificamos el marco que ya habíamos elaborado para ver si este marco ROM funcionaba bien, si cumplía con las necesidades. Así que, tal y como pueden ver, este marco ROM fue creado a base de un profundo análisis. Henriette estaba implicada en estos trabajos. Y en el marco de este sistema, identificamos 303 indicadores divididos en diferentes categorías, a saber, la conectividad, el acceso, la apertura de Internet y otros indicadores, otras categorías que nos permiten medir y verificar cómo la gente utiliza Internet. Gracias a ello podemos verificar si Internet respeta los derechos humanos y si nos facilita acceso a los recursos valiosos. Tal y como ven, hay muchísimos indicadores identificados. Medíamos varios factores presentes en varias partes del mundo. Bien, aquí vemos las categorías que he mencionado antes, los derechos humanos y otras categorías que se veían en la diapositiva. Pero voy a centrarme en la primera categoría para poner un ejemplo, la categoría que tiene que ver con los derechos. Así que gracias a estos indicadores medimos, verificamos si en un país específico o en una región específica se respetan ciertos derechos. No interesa si hablamos del espacio online o offline. Se trata de la situación general, si se respetan los derechos humanos. Esto en primer lugar. Pero después, en segundo lugar, sí que se mide si estos derechos fundamentales, estos derechos humanos, se respetan en el espacio en línea. Si, por ejemplo, se respeta el derecho a la privacidad o el acceso a los contenidos culturales y sociales. O, por ejemplo, verificamos si en un país dado funciona un mercado abierto. Si los contenidos presentados
están disponibles para todos. Bien, aquí otra categoría que tiene que ver ya con el acceso, con el nivel de acceso. Verificamos si en un país dado, en una región dada, existen las condiciones para que cada persona pueda permitirse conectarse a Internet. Todo esto para verificar si nadie en este contexto no ha sido dejado atrás. Verificamos también si los contenidos están disponibles en lenguas locales. No nos olvidemos de que existen y funcionan 7.000 lenguas en todo el mundo. Por otro lado, en Internet, el número de lenguas presentes no llega a 300. Así que tenemos que verificar si la gente puede utilizar los contenidos que encuentra en Internet. Y la cuestión lingüística aquí es muy relevante. Si se trata de nuestra involucración multilateral, también verificamos si este marco está de acuerdo con los derechos fundamentales. También vemos si estas normas internacionales se cumplen a nivel local, regional o nacional. Después también queremos descubrir y verificar si Internet es un espacio seguro para los niños, si respeta la igualdad de género, si es un espacio que promueve el desarrollo sostenible. También verificamos si podemos confiar en la red y si las cuestiones éticas también se tienen en cuenta. Si, por ejemplo, sabemos lo suficiente sobre la desinformación en Internet, sí. Por otro lado, ya tenemos herramientas para luchar contra el extremismo, contra los mensajes del odio. Todos estos elementos los verificamos. Ahora me gustaría pedir a mi compañera para que continuara la presentación. Muchas gracias a nuestra moderadora. Gracias por esta posibilidad de presentar de forma tan amplia nuestra presentación. Agradezco también a todos los que están aquí con nosotros y a nuestros oyentes online. Los indicadores de la UNESCO en el marco de ROA Mix es el resultado de la cooperación de toda la comunidad IGF y desde hace 15 años trabajamos en ello. El valor especial de esta herramienta consiste en que es un esfuerzo constante con el objetivo de valorar lo que sucede tanto en el sector privado como también a nivel de las administraciones públicas. Tratamos de realizar una evaluación muy amplia de lo que sucede en el espacio digital, de tal manera que estos bienes digitales sean que nos favorezcan a todos. Ahora me gustaría presentar una estrategia que está orientada a la transformación digital. Es decir, cada país debería realizar un primer paso para evaluar lo que sucede en su espacio digital. Me parece que a nivel nacional es necesaria una amplia evaluación de la transformación digital. Una de las informes que me gustaría presentar es el informe alemán. Tengo ante mis ojos la copia de este informe. Aquí se ha realizado la evaluación de 109 indicadores para comprobar ¿en qué momento se encuentra Alemania en cuanto a la introducción del ecosistema digital? Se podría decir que es uno de los países punteros en cuanto a la gestión de la transformación digital. Así que aconsejo a todos visitar nuestra página web. Ahí se puede descargar este informe y también encontrar otras informaciones referentes a 34 países de 5 continentes. Cada uno puede ahí entrar y leer más. Esta diapositiva demuestra que, a pesar de la pandemia, nuestro consejo
sigue trabajando y desarrollando sus labores para la evaluación del espacio digital. Aquí una diapositiva que me gusta mucho porque es una diapositiva, son diapositivas de talleres que se llevaron a cabo en Ecuador, Paraguay, Uruguay, Senegal. A menudo tratamos de hacer que las organizaciones que trabajan en la IGF estén presentes también a un nivel muy local para poder de forma muy en tierra trabajar sobre los temas que nos interesan. Bien, el Internet y la diversidad son conceptos que sobresalen del espacio digital. Hablamos de nuevas políticas digitales, hablamos de mecanismos de inteligencia artificial. Por lo tanto, invito a todos a reunirnos mañana en la habitación número 8 para hablar de las coaliciones dinámicas. Es fantástico poder observar el trabajo de todos ustedes y invito a todos a que se queden aquí con nosotros también la siguiente sesión que se llevará a cabo aquí en la sala plenaria, donde se hablará del plurilingüismo, de el acceso a contenidos en varios idiomas. Así que invito a todos a que se queden con nosotros. Gracias a todos los participantes por sus intervenciones. Ahora me gustaría pasar a Silvia Cadena, que es la co-moderadora de esta sesión. Te agradecería que empezaras la siguiente parte de nuestra sesión. Por favor, di unas palabras para ver si te podemos oír. Sí, se te oye. Quizás pudiéramos oírte incluso mejor. Mucho gusto estar aquí. Os doy un cordial saludo desde Australia. Me alegro de que la primera parte de nuestra reunión pudiéramos escuchar a Henrietta Sterhuizen y a Marietza. Yo me llamo Silvia Cadena, trabajo en el marco de APNIC, una fundación que tiene su sede en Australia. Me gustaría estar con ustedes en Katowice, pero espero que algún día esto suceda. De todas maneras, es fantástico que tengamos esta oportunidad de estar juntos a través de las tecnologías digitales. Muchas gracias, Henriette, por tu introducción. Me alegra que ambas hayáis subrayado la necesidad de buscar plataformas comunes de comprensión y nuevos métodos de un mejor entendimiento de cómo nuestros esfuerzos se transforman en resultados reales gracias a la identificación y evaluación de indicadores muy concretos. Es muy valioso el poder medir la eficiencia de nuestros esfuerzos. Después de estas observaciones iniciales, pasaremos a la siguiente parte de nuestro debate. Se sumarán a nosotros otros panelistas, algunos online, algunos desde Katowice. Espero que esto funcione técnicamente. Mi primera pregunta la dirijo a usted, a ti, Henriette. Sé que dentro de poco tendrás que abandonarnos, así que quiero preguntarte lo siguiente. Dijiste de que es importante saber qué es lo que todavía no conocemos y subrayaste que tenemos que seguir esforzándonos para encontrar cuáles son las barreras estructurales para poder entender y conocer cuáles son los, por decirlo así, huecos en nuestro proceso encaminado al aumento de la accesibilidad al Internet. Es verdad que no tenemos que concentrarnos solamente en los servicios
online, porque todavía muchas personas no tienen acceso a Internet. Por lo tanto, basándote en tu experiencia y también en los debates que se llevan a cabo aquí, ¿cuáles son tus opiniones acerca de estas barreras estructurales? ¿Qué es lo que sabemos ahora mejor? Muchas gracias. No me esperaba que me preguntarías a mí como primera. Sin embargo, subrayaría unos cuantos aspectos que considero primordiales y al mismo tiempo los más difíciles. Es así que un acceso desigual al Internet se basa principalmente en las desigualdades económicas. Y estas desigualdades a nivel estructural, a nivel general, fundamental, conduce a la exclusión digital. Así que podríamos mencionar algo como una paradoja digital. Porque por un lado, ahora necesitamos un teléfono digital para poder descargar aplicaciones de valor. Si alguien no tiene un teléfono digital, no tiene acceso a este tipo de plataformas y aplicaciones. Durante la pandemia nos dimos cuenta que el Internet da acceso a la educación, pero al mismo tiempo aquellos que no tienen acceso al Internet y a los ordenadores no tienen acceso a la educación. Por lo tanto, mientras mayor sea el progreso tecnológico, mayor será la brecha entre las regiones más y menos desarrolladas. Hablamos sobre un proceso de progreso tecnológico y podría pensarse al inicio que el progreso tecnológico reduciría esta brecha, pero es al contrario. Al mismo tiempo, se debe decir que la comunidad global no hace lo suficiente para asumir que no existe una sola solución a este problema. Lo que sucede ahora mismo en nuestro mundo es un trepidante desarrollo de las tecnologías móviles. Es un desarrollo que a menudo se resume en una narración de que tenemos un acceso cada vez mayor a las herramientas móviles y que esto nos permitirá superar la exclusión digital. Sin embargo, no es así. Vemos que muchos líderes confiaron en esta narración y dejaron de analizarlo de forma crítica, mientras que ahora vemos muy claramente que no es verdad que el aumento del número de usuarios de teléfonos al mismo tiempo conduce a un mayor acceso a Internet. Tenemos que recordar de todo el ecosistema digital, de las redes sociales, que son una importante parte de este ecosistema. Son importantes las redes municipales, regionales, el acceso a las bibliotecas, el acceso a las redes escolares. El acceso es una cuestión que toca directamente a personas muy concretas, y para que estas personas puedan aprovechar de Internet, tienen que tener garantizado el acceso a un sistema, a un ecosistema muy complejo de soluciones digitales. Entonces, ahora mismo, las instituciones regulatorias, como también las instituciones financieras, tienen que comprometerse más en que este acceso sea realmente real y universal. Pero tiene que ser un ecosistema muy complejo en el que participarán tanto el sector público como privado, empresas, escuelas, bibliotecas. Todas estas entidades tienen que ser parte de la solución. Y esto es nuestro problema también, porque a la gente le gustan las soluciones simples. Ellas pueden ser simples, pero no siempre esto es posible. Primero hay que entender y afrontar la complejidad del problema para después encontrar una solución simple. Ha sido una muy buena introducción a mi siguiente pregunta, que va dirigida a Marielsa. Sé que en uno de nuestros hubs a distancia apareció una pregunta, pero antes de esto quería ceder la palabra a Marielsa.
En respuesta a lo que dijo Mariette Oosterhuizen, o como reacción a lo que acaba de decir, que habló de la complejidad de este ecosistema digital, me gustaría preguntarte sobre los indicadores ROM, cuyo objetivo es medir el acceso real a Internet. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles son tus experiencias de creación de indicadores ROAM a nivel de la UNESCO? ¿Cuáles son tus conclusiones derivadas de la cooperación con distintas organizaciones? ¿En qué momento de desarrollo nos encontramos ahora mismo? Muchas gracias por esta pregunta. Todavía no realizamos unas mediciones de una diversa variedad de indicadores. Nosotros lo que tratamos de hacer es observar qué tan diverso es el universo digital y qué tan diversas personas pueden participar de contenidos digitales en el espacio digital. Al inicio nos concentrábamos en el acceso. No nos concentrábamos en el real acceso, como lo llamamos ahora, porque nos interesaba simplemente aumentar el número de personas conectadas a Internet, el número de personas que pueden trabajar, que pueden funcionar en el espacio online. Obviamente, al principio era un grupo muy homogéneo. Eran representantes de clase media alta, gente bien educada, gente que domina idiomas extranjeros, por ejemplo, el idioma inglés, que pueden participar en estos ecosistemas. Con el tiempo empezamos a trabajar sobre cómo hacer que este espacio digital sea más diverso, que se trate de una familia global con contenidos en diferentes idiomas y que estos contenidos sean contenidos de valor para personas de diferentes sitios del mundo y de diferentes capas sociales, también de zonas agrícolas, no solamente zonas urbanas. Entonces, entendimos que si queremos que la gente realmente aproveche de este fantástico cofre de sabiduría, de conocimiento, para que la gente tenga acceso a estos recursos, para que podamos crear realmente sociedades basadas en la información, tenemos que garantizar el mismo campo de juego. Y entonces nos dimos cuenta que, por ejemplo, las mujeres no tienen el mismo acceso a Internet porque no tienen educación o no son ingenieras, etcétera. Entonces nosotros analizamos la diversidad que caracteriza a la familia humana y qué hacer para que todos tengan acceso a Internet, que es nuestro objetivo. Muchas gracias por este comentario positivo, que nos explica también cómo funciona esta dicotomía entre un análisis simplificado y un análisis más complejo de este ecosistema digital. Bien, ahora cedo la palabra a una de las personas que participa desde nuestro hub a distancia. Ante todo, me gustaría agradecer esta fantástica sesión. Agradezco a todos los panelistas por sus observaciones. Obviamente, nuestro objetivo es siempre buscar alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Sin embargo, me gustaría saber qué hacer para que sea posible realmente aumentar el acceso al Internet en aquellas zonas tan distantes y cómo hacer que este espacio sea seguro para niños y jóvenes, porque hay muchos fenómenos negativos también en Internet. Antes de presentar mis comentarios, quería preguntar si hay más comentarios o preguntas. Tenemos un pequeño retraso, por lo tanto, vamos a tener que acelerar dentro de poco. Bien, sí, ha sido una pregunta muy buena. Nos interesa garantizar acceso en zonas rurales, en zonas distantes. Sabemos que el acceso no es muy desigual
Esto lo ha mencionado también María Elsa. Y estos son fenómenos que hay que medir y presentar en los indicadores de ROAM. Quiero también subrayar que analizamos el acceso al Internet desde el punto de vista técnico. Dentro de poco tendremos un informe global en cuanto a la conectividad real y en cuanto a estos huecos de la infraestructura técnica que impide un acceso egalitario a nivel de todo el mundo. Dentro de poco este informe estará a su disposición, así que por favor sigan nuestra página. Queremos medir realmente lo que sucede, no porque no sepamos cuál es la situación actual. Sabemos que las zonas rurales y las zonas lejanas no son zonas privilegiadas, pero lo que queremos saber es si somos capaces de implementar soluciones en base a redes sociales, en base a políticas públicas, si realmente somos capaces de implementar tales acciones regulatorias que permitan cambiar esta situación. Y por eso nos basamos en nuestro índice de indicadores para poder presentar datos a los líderes que van a tomar decisiones e implementar soluciones legislativas. Y que no se trate solamente de soluciones en México, Brasil o Kenia, pero que sean soluciones que puedan ser implementadas en todo el mundo, donde las comunidades requieren acceso a la red. Entonces, analizamos cuáles pueden ser los criterios de asegurar el acceso a Internet. Espero que haya podido responder a tu pregunta. En alguna pregunta apareció algo sobre el phishing. Sí, me gustaría referirme a esto. Me parece que la contención sexual no ha sido posible durante la pandemia, y lo digo porque de la misma manera no es posible que digamos a la gente que se contenga de usar el Internet. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que tratar de proteger a las víctimas, pero no de regular para contener el acceso de la gente a Internet. Este tipo de miedos no podemos usarlos para restringir el acceso a la gente a Internet. Primero demos acceso al Internet a la gente y luego tratemos de solucionar posibles problemas si es que surgen. Tenemos también que ver cuáles son las competencias que tienen los usuarios en Internet, y tenemos que aumentar sus competencias para que sean capaces de aprovechar de los medios de comunicación y de la información que encuentren. Tenemos diferentes mecanismos para hacerlo. Invito a la página de la UNESCO para conocer cuáles son las soluciones que nosotros proponemos. Y un comentario más. En cuanto a países que aplican los indicadores ROAM, vemos ahí voces que quieren reducir a Internet, o sea, que quieren que el acceso al Internet sea tratado como un derecho humano, especialmente para las personas que se encuentran en situaciones desprivilegiadas. Pasaremos ahora
a los asuntos de conectividad. Creo que esto estará relacionado también con comentarios que hemos escuchado de parte de los participantes que están aquí con nosotros en este debate. Muchas gracias, Henriette. Muchas gracias, Marietza. Ahora me gustaría presentar a Carlos Rey Moreno y Jay Coffin. Carlos, ¿estás con nosotros? Por favor, encender las cámaras. Espero que el servicio técnico pueda ampliar la imagen. Sí, ya tenemos a Carlos con nosotros. Está también Jane. Muy bien, Carlos, ¿podrías presentarte? Jane, a ti también te pediría que te presentaras. Creo que será más fácil. No quiero leer aquí largos biogramas. Me alegro de estar aquí, que estéis aquí con nosotros, porque ustedes son expertos en cuanto a la actividad y los temas relacionados con esta problemática. Empezaremos con Carlos y luego habrá tiempo para presentar preguntas. Así que si alguien quiere preguntar, pues prepárese. Gracias a todos. Me alegra poder estar aquí con vosotros. Les pido disculpas si mi voz no suena muy bien. Es que tuve gripe y ahora me estoy recuperando. Espero poder hablar y espero que me puedan comprender. Gracias a las panelistas por lo que han dicho hasta ahora. Yo me llamo Carlos Rey Moreno y soy codirector en las redes sociales en que trabajamos a favor de las políticas y estrategias de comunicaciones. Nosotros trabajamos para esta denominada parte del sur global. En este momento cooperamos con 16 países en la región del sur global. Estamos llevando a cabo 13 iniciativas, sobre todo en los terrenos, los territorios rurales. Se me ha preguntado qué es lo que se puede hacer para garantizar una mejor conectividad a las comunidades locales. He preparado algunas notas, pero yo creo que hay que comenzar diciendo que todo es posible. Los operadores convencionales han contribuido a que se cerrara un poco más esta brecha digital. Sin embargo, no siempre son capaces, no fueron capaces de garantizar una conectividad asequible para todos los usuarios. Por eso necesitamos unas soluciones eficaces. En este momento, en varios países del mundo, se crea un marco regulador para facilitar el acceso a Internet. No hablamos solamente del acceso a la banda ancha, sino también me refiero a las tecnologías como la red 5G. Se llevan a cabo iniciativas de apoyo, es decir, se trata de construir una infraestructura que garantice un amplio acceso a Internet. Y es importante que este acceso sea más barato que el acceso ofrecido por los operadores tradicionales. Ya sabemos qué soluciones se pueden aplicar en aquellas regiones en que no funciona el modelo tradicional de conectividad. Sabemos qué cosas funcionan y cuáles no. Sabemos que no siempre funcionan las soluciones que tienen que ver con adjudicación de concretas frecuencias radioeléctricas, pero exploramos todo el tiempo nuevas posibilidades para mejorar el acceso a Internet. Nos alegra poder cooperar con la Unión Internacional de Comunicaciones, ya que es una organización que se esfuerza por mejorar este acceso a Internet.
si se trata de la conectividad y el acceso real significativo a Internet. Es un asunto del que se habla mucho en las redes en que trabajamos. Se ve que la gente está interesada en adquirir estas competencias que les permitan un acceso real y significativo a Internet. Sin embargo, nosotros pensamos qué más se puede hacer, además de garantizar la conectividad, el acceso real. El acceso sí que es importante. Sin embargo, ahora cada vez se sabe mejor que no se trata solamente de la infraestructura, se trata también de los contenidos disponibles, de la lengua en que puedan leer estos contenidos. Claro que la conectividad, este aspecto técnico, es importante, pero al mismo tiempo hay que garantizar otros elementos, y estos son muchos. Todos han hablado aquí sobre la complejidad de estos elementos. También hay que tener en cuenta que hay personas muy diferentes y tienen necesidades diferentes en función del lugar de la tierra en que vivan. Por eso cooperamos con varias entidades y esta cooperación es cada vez más profunda. Todos deberíamos pensar qué hacer para que los contenidos de Internet estén disponibles para todos. Con el paso del tiempo, surgen nuevos temas, surgen nuevas necesidades de los usuarios. Vemos que se llevan a cabo en varias iniciativas que permiten utilizar Internet a la gente y ampliar este acceso a Internet. Sabemos que también hay proyectos que se realizan o que se llevan a cabo por parte de los usuarios que están interesados en tener acceso real a Internet. Esto es importante para que no perdamos contacto con los usuarios de la red. Andriet ha dicho que hay muchas personas en el mundo que todavía no utilizan Internet o no lo utilizan de forma plena porque están limitados por las opciones que les aseguran los operadores tradicionales. Así que tenemos que seguir lo que sucede en el terreno. Y tenemos que recordar que estos proyectos ascendentes, es decir, basados en la demanda real de los usuarios, tienen mucho significado. Yo creo que Ariel y Marietza tienen razón diciendo que la conectividad y el acceso a Internet sí que es importante, pero el acceso tiene que ser real, tiene que ser significativo, tiene que garantizar a los usuarios contenidos muy diversificados. No nos podemos olvidar de ello para que haya cada vez más personas que puedan utilizar de forma autónoma los beneficios de Internet. Gracias, Carlos. Veo que han aparecido unas cuantas preguntas en nuestro chat. Espero que puedas responderlas también a través del chat, si no te importa. Ahora ya paso la palabra a la siguiente panelista. Buenas tardes a todos. Por desgracia, no he podido ir a Katowice, pero estoy conectada aquí a través de Internet. Veo a vuestras caras en la pantalla y me alegra poder participar en este debate, por lo menos de esta forma. Carlos ha hablado sobre la conectividad, ha hablado sobre las actividades que llevan a cabo. Y tengo que decir que yo ya llevo 20 años trabajando en estas cuestiones. Lo que más me interesa son las cuestiones que tienen que ver con la conectividad local y las soluciones implementadas. En estos procesos están implicados
varios organismos, los gobiernos locales, regionales, incluso la ONU. Pero cuando llevamos a cabo un proyecto, tenemos que saber que hay que incluir siempre o hay que tener en cuenta las condiciones locales. Tenemos que garantizar varias opciones de conectividad. No existe una solución milagrosa que pueda funcionar en todas las partes del mundo. La humanidad no es homogénea. En cada lugar del mundo la situación es diferente. También hay operadores diferentes. Cambia la tecnología aplicada. Se utilizan diferentes soluciones tecnológicas. Hay soluciones diferentes que se implementan en España, en Argentina, sobre todo en Patagonia, donde se ha introducido la tecnología LTE, que funcionó muy bien durante los tiempos de la pandemia. Así que estas soluciones dependen de las condiciones locales de un país o una región determinada. Así que tenemos que tenerlo todo en cuenta para encontrar soluciones concretas para regiones concretas o comunidades concretas. En cuanto a los desafíos, yo creo que estos tienen que ver sobre todo con las cuestiones relacionadas con el marco regulatorio. Tenemos que cooperar con las autoridades reguladoras. Tenemos que analizar la realidad de varias regiones. Asimismo, también tenemos que explicar a la gente qué soluciones están disponibles para que la gente no tenga miedo de nuevas soluciones. Tenemos que estar en contacto con la opinión pública, con las comunidades locales. Tenemos que explicarles en qué consisten las nuevas tecnologías, la tecnología de 4G, la tecnología LTE. Tenemos que presentar las opciones disponibles y hacer todo para que éstas sean asequibles. Existe todo un abanico de soluciones. Sin embargo, si la pandemia nos ha enseñado algo, es que tenemos que cooperar. No podemos dejar el trabajo en las manos, solamente en las manos de los ministerios o de la administración pública en general. Pero cuando hablamos sobre la administración pública, aquí también tienen que cooperar, por ejemplo, varios ministerios, el Ministerio de Tecnología, pero también el Ministerio de Agricultura. Hay que cooperar. Una mayor conectividad fomenta siempre el crecimiento económico de cada región. También fomenta la inclusión social. Tenemos que aprovechar varias posibilidades para garantizar la conectividad. No nos olvidemos de que la conectividad y el desarrollo sostenible comienza a nivel local. Por tanto, hay que cambiar ciertas regulaciones comenzando por el nivel local. Por ejemplo, la adjudicación de frecuencias o los modelos de financiación. Existen modelos interesantes, algunos son nuevos, innovadores. Tenemos que analizarlos y elegir los mejores. Yo he participado en muchos encuentros, muchos congresos de la UNESCO, de otras agencias de la ONU, y veo que estas entidades de la ONU cada vez estrechan la cooperación. Lo verificamos, sobre todo en los últimos tiempos, que de nuevo se apuesta por la cooperación en el marco de la ONU, pero también en general en el marco de la sociedad civil. Todos nosotros cooperamos con diferentes fundaciones y otras entidades. Y este enfoque holístico es necesario. Solamente de esta forma podremos avanzar. Carlos tiene muchos conocimientos acerca de este tipo de soluciones y nos podrá contar
muchas cosas al respecto. Lo que quiero decir es que estas soluciones están al alcance de la mano. Lo que hay que hacer es implementar dichas soluciones para que las comunidades locales puedan beneficiarse de la conectividad. Por ejemplo, médicos que trabajan en las áreas muy aisladas, tienen que tener la posibilidad de enviar ciertos datos a los centros más importantes, donde estos datos podrán ser analizados. Así que gracias a la conectividad se puede hacer mucho, podemos conseguir varias cosas. Hace algún tiempo en Nairobi se organizó un curso de formación. Al mismo tiempo se creó una red de intercambio de información. Esta red fue creada para que la gente pudiera intercambiar información, aprender los unos de los otros e implementar soluciones aprendidas. No nos olvidemos de que en algunas partes del mundo falta la infraestructura y falta la financiación. La infraestructura desempeña un papel muy importante. La infraestructura puede brindar muchas oportunidades de mejora. Así que tenemos que garantizar financiación para estos proyectos. Así que trabajemos de forma intensa, cooperemos y cambiemos el paradigma existente. Tenemos que crear redes basadas en las comunidades locales. Y esto ya está sucediendo, por ejemplo, en México, en Argentina. En Argentina se está cambiando ahora la legislación sobre las redes de comunicación basadas en las comunidades locales. En Kenia también vemos que el usuario se coloca en el centro de la atención. Así que son algunos ejemplos de esta buena cooperación que es necesaria. En este momento ya tengo que ceder la palabra a otras personas. Por desgracia, hemos tenido algunos problemas técnicos, pero me gustaría escuchar la opinión de varios participantes que están conectados con nosotros en línea. Pero bueno, en este momento voy a pasar la palabra a Sonia y vamos a pasar a otra parte del debate. Vamos a hablar sobre la inclusión digital. Paso la palabra a Sonia. Gracias. Entonces pasamos a la parte dedicada al tema de la inclusión digital. Tenemos que pensar qué es lo que se puede hacer para mejorar las infraestructuras, cómo mejorar este aspecto, qué capacidades, qué competencias vamos a necesitar para que esto sea posible. Ahora, en esta parte del debate, van a tomar la palabra Roberto Zambrana y Ninena Mwakanana. Vamos a comenzar por Roberto Zambrana, que nos va a contar sus experiencias de Bolivia. Bolivia, desde muchos puntos de vista, es un país en que el acceso a Internet puede estar limitado. Es una sociedad que a veces se puede sentir marginalizada. Así que escucharemos sus comentarios con mucha atención. Bien, intentaré explicarles qué es lo que intentamos conseguir en el marco de nuestra organización. En el año 2020, yo y Karim, un compañero del grupo MAC, en el marco del foro de las mejores prácticas, intentamos
identificar y definir nuestras prioridades. En realidad, nuestros trabajos comenzaron antes de la pandemia. Sabíamos que durante este foro también queríamos hablar sobre este tema. Queríamos conectar a Internet a varias personas que todavía no disponían de esta conexión. Yo creo que este foro es el lugar ideal para compartir con vosotros estas buenas prácticas que hemos identificado en nuestra parte del mundo, o sea, en el denominado sur global. Es importante poder compartir estas experiencias y estas buenas prácticas. En el marco de este foro de gobernanza de Internet pueden participar en otras sesiones. Sin embargo, a mí me gustaría referirme en este momento al periodo de la pandemia, qué es lo que hicimos en aquel periodo. Pero antes me gustaría referirme a lo que dijo antes Jane. Es decir, se realizó una adaptación de las leyes para que los operarios tengan más flexibilidad en Bolivia. Porque así como lo dijo Sonia, es una gran parte de la sociedad en Bolivia que no tienen acceso a Internet, son indígenas que viven en zonas rurales, que en gran medida se encuentran excluidas, no solamente a nivel digital, pero tampoco tienen acceso a servicios básicos como agua potable o canalización. Entonces, durante la pandemia, estas personas se encontraban también excluidas del proceso de educación. Miles de niños no tenían acceso a la educación. Era una situación crítica para nosotros. Por lo tanto, era necesario tomar medidas muy decididas para cambiarlo. De esta manera empezamos acciones para una mayor inclusión, empezamos a tomar medidas lo más rápido posible. IGF es justamente uno de los foros donde se puede debatir sobre este tipo de cambios críticos. Bien, ahora me gustaría pasar a la representante de la Web Foundation, quien lucha por los derechos y en Internet, una mayor conectividad. Me gustaría pedirte a ti, ¿cuál es tu perspectiva? ¿En qué momento nos encontramos y qué es lo que deberíamos hacer para aumentar el acceso a Internet? Nenanwakanma me llamo y me agrada haber podido escuchar a los panelistas. He hecho algunos apuntes para no repetir lo que ya se ha dicho, así que un poco desde otro punto me gustaría responder a la pregunta que se me ha planteado. Trataría de decir qué es lo que no se debe hacer. Últimamente he leído el informe de cuál sería el coste de esta, cuál es el coste de esta brecha digital. Para aquellos que no me conocen, soy una mujer de color negro de Sudáfrica. He trabajado desde casa antes de que nos haya golpeado la pandemia COVID-19. ¿Qué es lo que hemos aprendido durante esta pandemia? Resulta que nosotras, las mujeres, que en mayor medida realizamos trabajos gratuitos, trabajos de cuidado de niños, de personas mayores. Nosotras no recibimos una plataforma suficiente para poder compartir nuestras necesidades. Por eso, estos 4 minutos dedicaré a mis conclusiones referentes a la brecha digital, pero más que eso, a la brecha de género.
en los países en vías de desarrollo. Nosotros tenemos muchísimas mujeres que no tienen real acceso al Internet y eso también genera ciertas pérdidas a nivel económico. R-R-I-A-C-T, REACT. Trataré de explicar qué es lo que significa, qué significan estas siglas, pero antes de ello no diré de qué es lo que se debe hacer, pero de lo que no se debe hacer. Por favor, no pensad que el acceso al Internet es un lujo. Por favor, dejar de pensar que le están haciendo un favor a las mujeres dándoles acceso al Internet. Nosotras consideramos que es nuestro derecho. En cuanto a la educación, sí, nosotros queremos que las mujeres tengan nuevas habilidades y competencias, pero dejad de verlo desde una perspectiva patriarcal, donde el sistema es que los que lideran son los hombres. Nosotros tenemos también que explicar a los hombres que las mujeres son muy buenas líderes de empresas tecnológicas. Así que dejar de tener esta postura proteccionista hacia las mujeres. El acceso es insuficiente porque se trata de que sea un acceso que permita la cooperación en las soluciones que se vayan a elaborar, que sea un acceso que permita el trabajo creativo. Yo desde hace años trabajo en la Web Foundation para luchar por estos derechos de las mujeres. Bien, regresando a estas siglas, REACT, significan R, rights, derechos, E, educación, A, acceso y T, contenido. Nosotros no podemos basarnos solamente en el sector privado para que ellos crean contenidos plurilingües. Hay que dejar de pensar que estos contenidos deberían estar solamente en los idiomas oficiales de la ONU, porque nosotros los humanos de este planeta hablamos en muchísimos más idiomas que los idiomas oficiales de la ONU. Así que he dicho el contenido de las siglas, derechos, educación, acceso, contenidos. Y por último, la cobertura, el objetivo, T de target, objetivo. Por favor, dejar de decir que tenemos una cobertura del 90%, porque no se trata solamente de una... No es suficiente decir que el 90% de las personas tienen acceso al Internet. No es suficiente decir que el 100% de las personas tienen tarjetas SIM. Tenemos que saber cómo estas personas pueden conectarse, qué contenidos son para ellos de valor y qué valores económicos esto genera. Así que vuelvo a decir, el Internet es mi derecho. La educación debe estar no solamente en manos de hombres, pero también en manos de mujeres educadas. El acceso en sí no es suficiente porque tiene que ser un acceso de valor y el contenido tiene que estar a disposición en muchísimos idiomas del planeta. Muchas gracias, Nena. Siempre tus intervenciones son inspiradoras y es para mí un gran honor poder trabajar contigo día a día. Estoy segura que has planteado de forma muy clara tus ideas. Creo que el señor Zambrano también ha sido muy claro. Ahora pasaremos a la siguiente parte donde hablaremos de nuevas capacidades y nuevos concedidos y al final pasaremos a las conclusiones. Sonia, muchas gracias. Realmente esta última parte de nuestro encuentro se referirá al trabajo en base a la política de acceso real que se basa también en la construcción de nuevas competencias.
Estoy muy contenta de que esté con nosotros el señor Michuku Miyagi, a quien le damos 5 minutos para su intervención. Muchas gracias. Me llamo Michuku Miyagi y represento a la organización Internet Society. Trabajo en el Departamento de Tecnologías y Desarrollo. Es para mí un placer estar aquí con los honorables participantes que hablan con tanta pasión de la misión que desempeñan. Nosotros priorizamos el acceso a Internet en aquellas comunidades donde este acceso todavía no existe. Tratamos de construir un nuevo entorno digital y pensamos que la comunidad regional técnica constituye la base de este proceso de desarrollo de nuevas infraestructuras. Necesitamos personas debidamente preparadas para que sea posible establecer y después asesorar la debida infraestructura. Así que necesitamos una comunidad debidamente preparada para que sea posible dar acceso al mayor número de personas al Internet, y con esta comunidad tenemos que estar en plena cooperación. En cuanto al acceso, ya se ha mencionado que el acceso en sí tiene muchas dimensiones. Hablamos de su elemento físico, hablamos de los precios. Creo que Sonia lo ha mencionado, que este acceso debe ser asequible. Tenemos que recordar que la infraestructura tiene que ser una infraestructura resistente. Silvia, ¿estás con nosotros? Parece que hemos perdido la conexión. Esperamos unos cuantos segundos. Parece que hemos perdido la conexión. Esperemos unos segundos que nuestros compañeros del servicio técnico restablezcan esta conexión. No, bien, parece que incluso aquí en Polonia, durante la cumbre IGF, tenemos problemas de conectividad. Me parece que ya ayer alguien lo había mencionado. Bien, así que propongo una pequeña pausa. O vamos a continuar aquí de forma offline. Bien, vamos a continuar y si resulta posible restablecer la conexión, regresaremos a nuestros compañeros online. Estamos aquí con nuestros colegas offline. Está con nosotros Henriette, está Joan Zhu, que iba a presentar sus conclusiones. Así que invito al señor Zhu, que representa la organización DESA en el marco de la ONU. Nos alegra ponerle a usted con nosotros, que haya podido sumarse a nosotros durante este panel. Me gustaría también decir, bien, ha sido posible restablecer nuestra conexión online. Hay que recordar que la infraestructura tiene que tener cierta resistencia. Tenemos que cooperar con las personas que tienen las necesarias competencias técnicas, que luego serán operarios de estas redes. Tenemos que recordar que muchas veces este tipo de personas se mudan a zonas urbanas, no quieren permanecer en zonas rurales, así que tenemos que crear incentivos para que sea posible
construir competencias digitales en todos los sitios, porque la necesidad de acceso al Internet concierne a todos. Y también debo decir que estas capacidades digitales tienen que ser más holísticas. Tenemos en zonas urbanas un acceso mucho mejor a personas con altas competencias y similares competencias tenemos que construir también en zonas rurales. Para que esto sea posible, tenemos que construir estas competencias en sitio, allá en los terrenos rurales justamente. Así que tenemos que dar mucha... Oh, perdón, me acabo de dar cuenta que tengo solamente un minuto, así que pasaré a las conclusiones. Me gustaría decir que tenemos que tener en cuenta tanto las capacidades de las innovaciones, de tales soluciones que sean soluciones sostenibles y duraderas. Y por fin, para crear capacidades digitales, es importante que participen los accionistas a nivel local. Tenemos que basarnos en recursos propios. No queremos que sea una élite importada de centros urbanos, pero es necesario construir capacidades in situ en zonas rurales también. Sí, no es la función más agradable el tener que controlar el tiempo y cortar las intervenciones de nuestros colegas. Sin embargo, es la tarea que me ha tocado hoy. Ahora, por favor, Margaret Nyambura Ndungu, quien comparte con nosotros la pantalla. Yo soy representante de la iniciativa africana PRIDA. Voy a presentar cuáles son los objetivos de nuestras labores. PRIDA abarca tres caminos. Tenemos una parte donde nos concentramos en la creación de competencias básicas, competencias clave en los países africanos. Y tenemos dos otros caminos que se ocupan en el fortalecimiento de las ya existentes estructuras de Internet. Y el tercer aspecto es la cooperación con líderes y diplomáticos, o sea que se trata de un trabajo donde participamos en procesos globales para asegurarnos de que tenemos nuestra voz en el establecimiento de estándares globales. Bien, ahora presentaré de qué manera nosotros desarrollamos nuestros trabajos en el marco de PRIDA. El primer paso había sido la adopción de nuestro plan de acción. Definimos que tenemos ciertas faltas en cuanto a nuestras competencias. Identificamos, creamos nuestro plan de acción. Queremos trabajar con nuestros socios a nivel local, de los medios, del sector público, de la sociedad civil, del sistema público. Y aquí nuestros socios fundamentales son el Ministerio de Comunicaciones. Queremos también trabajar con los reguladores a nivel regional. Así que cooperamos con entidades muy concretas porque lo que nos interesa es asegurar que nuestro programa sea realizado de una forma práctica, que estas iniciativas no se queden en papel. También realizamos una cooperación a mayor escala a nivel de estructuras que unen a varios países de nuestro continente. Lo que hemos logrado hasta el momento. En primer lugar, me gustaría enfatizar que hemos logrado que en nuestros proyectos participan personas de ambos géneros,
en igual proporción. Tenemos también variedad en cuanto a las edades. Queremos que en nuestras acciones participen tanto gente joven como gente mayor, porque todos ellos tienen que verse representados en los espacios digitales, tienen que tener la posibilidad de compartir sus ideas y opiniones. Queremos cada problemática a mirar desde diferentes perspectivas. Hemos implementado todo un programa de acción y en la preparación de este programa han participado varios socios. Hemos preparado ya y realizado los primeros cursos también para futuros educadores de siguientes grupos y queremos transmitir cuestiones muy concretas, pero también debatir sobre un contexto más amplio y en nuestras acciones nos concentramos en los efectos de nuestros trabajos a nivel local. Cooperamos con socios de diferentes ámbitos del mayor número de países en nuestra región. ¿Cuál es la situación? En el año 2020, después del inicio de la pandemia del coronavirus, nosotros apoyamos a varios países como Mauritania, Marruecos, Madagascar, Egipto y otros países, y ahí realizamos las primeras iniciativas de capacitación que estaban dirigidas a diferentes grupos variadas en cuanto a género, edad. En el año 2021 apoyamos a otros 8 países. Ahí también realizamos formaciones. En este caso cooperamos con países como Nigeria o Liberia y también otros países. Así que nuestras iniciativas van dirigidas a diferentes países y en diferentes niveles. Hasta el momento hemos podido capacitar a un gran número de participantes durante 23 sesiones de capacitación. No sé si tengo más tiempo o no, pero me gustaría en breve referirme a la cuestión de género. En nuestras capacitaciones, el 28% de participantes eran mujeres. El resto eran hombres. En cuanto a las personas que pasaron los exámenes, han sido el 26%, pero no todas las personas participaron en toda la capacitación. Tal como lo había mencionado, tenemos también proyectos donde preparamos futuros formadores que seguirán trabajando con otros grupos en diferentes partes de África. Ahora miremos los resultados de nuestros trabajos. Tal y como lo he mencionado, hemos creado un grupo de personas formadores que irán formando a siguientes grupos. Hemos comprometido con nuestras acciones también a representantes del sector público, porque sabemos que la gobernanza de Internet es imposible sin la participación de representantes del sector público. Tratamos de eliminar mediante nuestras acciones, tratamos de eliminar la brecha digital. En cuanto a los retos por delante, hemos mencionado esto ya antes. Queremos que los contenidos sean de acceso para todos. Esto es un desafío importante. Queremos ampliar nuestra red para llegar con la información a diferentes grupos de personas y diferentes grupos profesionales también. Muchas gracias. Es todo ya de mi parte. Cedo la palabra a la moderadora. No sé qué deberíamos hacer ahora porque íbamos a tener un corto tiempo para un intercambio de ideas, aunque no creo que esto sea posible. Hemos escuchado a nuestros ponentes. Creo que vamos a dedicar algún tiempo a responder las preguntas que van apareciendo en la ventana del chat.
Aquí tenemos preguntas que han sido planteadas en diferentes lenguas. Vamos a ver si conseguimos responderlas. Silvia, te paso la palabra. Por desgracia, no tenemos tiempo para abrir el debate. Creo que tengo algún problema técnico. No sé si el equipo técnico me puede ayudar. Bien, ahora parece que todo ya se ha resuelto. Teniendo en cuenta la limitación del tiempo, disponemos de tiempo para un debate muy resumido. Pero este debate tendrá que ser continuado después en el chat y también por otros canales de comunicación. En este momento voy a pasar la palabra al señor Zhu, que ya está preparado para tomar la palabra. Y también aprovecho el momento para agradecer a todas las personas que han hecho posible la organización de este panel. Pero ahora ya paso la palabra a nuestro ponente. Nos gustaría conocer su visión sobre el futuro. Gracias. Voy a comenzar por lo más importante. Es decir, me gustaría agradecer a todos los panelistas y a todos los miembros de la red por haberse implicado y por implicarse de forma tan ejemplar en el trabajo de este grupo. En nuestro debate han sido mencionados muchos aspectos interesantes. Se ha hablado sobre la conectividad. Sin embargo, este debate se centró más bien en los aspectos técnicos. No se dijo mucho sobre la elaboración de contenidos valiosos, la educación, la formación, la necesidad de adquisición de competencias. Pero esta es la situación del pasado, porque en este momento ya veo, escuchándoos a vosotros, que estos temas sí que se incluyen en el debate. Gracias también por todo el trabajo que realizan. Hoy se ha sugerido que las personas que organizan el IGF escuchen las opiniones de las personas y de aquellas comunidades y entidades que no forman parte de la estructura de la ONU. Creo que es una sugerencia muy interesante. Creo que tenemos que unir las fuerzas para facilitar el acceso real y significativo a Internet a todas las personas del mundo. Creo que vuestra actividad también tiene este elemento creativo, o sea, no copian las soluciones que ya funcionan, sino que están pensando en nuevas soluciones, en nuevas ideas que después podrán ser llevadas a la práctica. En mi opinión, deberíamos preparar recomendaciones concretas, pero repito, estas recomendaciones tienen que ser muy concretas. Durante este debate, varias personas han dicho que hay que establecer alianzas internacionales. Gracias a esa cooperación podremos aprovechar mejor los recursos disponibles. Esto ya está sucediendo. Sin embargo, nuestro objetivo principal debería ser garantizar el acceso real y significativo a Internet a aquellas personas que todavía no tienen este acceso. No se nos olvide que el 34% de la población mundial todavía no tiene acceso a Internet.
Tenemos que cambiar esta situación y, al mismo tiempo, tenemos que crear competencias adecuadas para que las personas puedan beneficiarse de lo que nos ofrece Internet. Espero que sea posible. Muchas gracias por esta opinión. Agradecemos vuestro apoyo. Muchas gracias por este mensaje tan importante del que nos vamos a acordar en vuestros futuros trabajos. Por desgracia, ya no tenemos más tiempo. Me gustaría dar las gracias a mi co-moderadora, Silvia Cadena. Gracias por este trabajo que hemos realizado. Gracias a todos que han participado en esta sesión. Ahora una pequeña pausa y después pasaremos a la siguiente sesión dedicada al tema del multilingüismo en Internet. Me gustaría agradecer a todos los miembros de la red. Es un gran honor poder cooperar con vosotros. Espero que volvamos a vernos en la siguiente sesión. Gracias a todos los participantes in situ y en línea. Gracias y hasta ahora.